Gracias, espérame acá. Ahorita vengo. <laughs> claro que existía. Pero claro que existía. Yo lo sabía. <laughs> Justamente aquí, desde el hermano. Eh, hermano, hermano querido, ¿cómo ah. estás, ah. hermano? <laughs> <¿Te>, ¿Estás bien? <laughs> ¿Eh? Emocionado. Eh, bueno, sí existe, hermano. ¿Existe qué? ¡El basurero de la historia! ¡Este es el basurero! ¡Este! este. ¡El famoso basurero de la historia! Este, ¡Este es! Y yo decía, no, pues es una hablada. Me puse a buscar, a buscar. Ah, sí bueno, existe. Porque a mí me mandaste unas coordenadas a mi teléfono. ¿eh? Así es, ¿Qué es? Me es este. Es el basurero de la historia nacional. O sea, es la sucursal México. Ok, ok, ok. O sea, hay una cosa más grande. Sí, ya averigüé. O sea, el basurero de la historia mundial, pero ese queda en Ginebra. Ah. 14 pisos abajo, 15. <laughs> o sea, y este, pues puedes no, ver. ¿Qué? Ahí están de pues, otro nivel, ¿no? Es otro sí, nivel sí, de sí. chingada. ¿verdad? <laughs> chingada grande. Aquí ¿Ve? es Nacional. Este es el capítulo, México. ¿Capítulo, capítulo México. Capítulo México. Mira, mira, ve. ve. <laughs> este ah. es el trono. Es el trono. ¿Pero de quién? La silla maldita de la ah, presidencia. O sea, aquí va a terminar. Eh, ah, eh, eh, todos los que se sientan reciben la maldición y al basurero de la historia van a dar. Ah, pues sí, mira. porque... Además, él los manda todos al basurero de la historia, o sea, ¿no? Creyendo que es como un símbolo, pero existe, mira. Ah, pues ahí están, ahí están todos. Ahí están. <laughs> Aquí los ha mandado a todos. Exacto. Aquí es, aquí es el lugar ah, del que se habla tanto en las mañaneras Así es, y, es, y es. en la propaganda. Sí. Oye, hermano, y aquí, a ver. ¿Nos podemos quedar sin correr el riesgo de permanecer eternamente? ¡No! no porque acuérdate que también hay un cuarto de los trevejos nacional A lo mejor vamos a dar al cuarto de los trevejos. Será otra ocasión. Ya, Pero... veremos, ya veremos cómo nos defendemos. Aquí no hay modo de quedar. Sí, sí, sí. Mira, ven. Aquí arreglé una, una salita. ¡Ah, qué a todo dar! ¿Eh? No, con esto tenemos. Con esto estamos hechos. Tú has de perdonar las no, 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 hermano. Qué, qué, es un privilegio conversar contigo. Y sobre todo en este lugar, en esta semana tan emblemática. Uh, oh, 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 oh. Seis gubernaturas en juego el domingo. <laughs> ¿Qué pasó, hermano? Acuérdate que habíamos pues, planteado, esbozado. ¿Sí? Yo dije, no, pues yo creo que lo ideal sería que quedaran un 3-3. Eso nos daría muchas cosas que trabajar. Y tú dijiste. Ah, ah. Yo voy por el 4-2. Correcto. Tú sí, dijiste 4-2. Sí. Eres un caballero, hermano. No, no, no. Un payaso. Eh, casi. Ah. Un payaso, pero de palabra y a tus órdenes. Oye, hermano, pero casi es 3-3. De Tamaulipas, eh, eh, al final. ¿eh? Eh, sí, o, 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 eh, mi, mi, pero mi, fue 4-2. Mi cálculo fue más, más biliar, vamos a decir. Sí, sí, sí. Porque dije, bueno, si queda 3-3, eh, queda no, bastante no, no. bien porque tú sabes que están echando el Estado por la ventana. Sí. O sea, todo, todo, le metieron todo. Todo un 3-3 que... me hubiera a mí, parecido este, hasta un poco ilusionante no decir no, ¿no? un 3-3 hubiera sido una derrota política Así para el es, presidente es. Así ¿no? es. porque es como enfrentar a estos grandes equipos sí. multimillonarios sí. cuando eres un equipo chiquito sí. ¿no? y entonces mm. le sacas el empate como ves <laughs> Después, después, de un tarde, después de un minuto, o te las tragas sí. o te embarazas. Pero, pero fíjate, tú fuiste más pragmático. Ajá. Porque dices, bueno, el poder del Estado es cabrón. Sí, sí, sí. O sea, no importa que todo el mundo sea primerizo, que sea chafaldrana sí. o que sea abyecto, el poder se nota. Y en el 4-2 se nota. Sí, ahí fue. Es la diferencia. Es una derrota de la oposición. Sí. Porque una cosa sí, es sí, sí. eh, 4-2, cada quien su golpe, porque era lo que las encuestas decían, era lo que nos esperábamos. ¿no? Eh. 4-2 no es empate. No. Ni aquí ni en China. No, no, no. Bueno, 4-2 es no. una derrota para la oposición, sí, sí. por donde la veas. Ahora, ¿te acuerdas, broso, cuando en el 2006 sí. López Obrador armó todo un caso político Ajá. y jurídico sí. para quejarse de la intervención de Vicente Fox en las elecciones. Sí, claro. Que esa intervención, que claro que se dio, y la platicamos sí. en, en, en otras momento, arenas. En su momento y después. Exacto. Bueno, palidece frente a la manera en cómo se ha... Metido López Obrador, el gabinete, no, no, no. los gobernadores que iban de un estado a otro, el presupuesto, los funcionarios públicos chantajeando a los votantes, diciéndoles, te van a quitar tus programas sociales. Todo el aparato operó. Pero bueno. El espionaje, las amenazas a los gobernadores de oposición para doblarlos, todo el aparato operó y les dio para un 4 12 No está mal. No 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 está mal, pero también te deja ver eso justo lo que acotas ahorita. Es decir, en otros tiempos que había este tipo de operación. Mm -hmm. Nosotros conocimos a aquella oposición que armaron un fandango y que llevaron, ¿de acuerdas Las cajas sí. de pruebas, cajas que estaban vacías. Llevó, ¿Las llevó el observador Noroña? ¿Las llevó? ¿no? Claudia. A, Claudia, aquí están las cajas. Abrieron las cajas y no traían nada. Así es, y llevaban unos chivos, y llevaban unos perros, y llevaban unas gallinas. Gallina. Sí, Hola, sí, sí. también eso es chafaldrana, pero así pasó. <laughs> Ahora esos que llevaron las cajas, que llevaron los, los chivos, que llevaron las gallinas, son los que operaron igual o peor que lo que operaban aquellos. Así es. Tal cual, hermano, tal cual. Ahora, a partir de lo que vimos este domingo, para ti, Broso, ¿hay tiro o no hay tiro ah, para el 24? Cabrón. Ah, cabrón. Este pues va, va, vamos a a verla así. ¿Se va a unir la oposición o no? Uh -huh. Primera pregunta. De entrada. Uh -huh. Porque si dices, no, pues es que van fracturados y cada quien va por su rollo, cada quien va por su, por su lana, y pues, pues no. Uh -huh. Ahora bien, ¿hasta dónde, y te lo digo por Durango, uh -huh. ¿hasta dónde se van a estar madreando por dentro de Morena? Sí. En Durango la oposición logró ganar en buena medida porque Morena se fractura. Y, y aprovecharon la fractura. Sí. O sea, en el momento que vieron la fractura, nada de que te inyezas, cabrón. Te quedas fracturado. Uh -huh, uh -huh. Va a pasar eso eh, 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 ahora para el Estado de México, para Coahuila. Olvídate del 24. O sea... Va a pasar eso. Si tienes. Bueno, ahí eh, tienes el caso de Quintana Roo. Morena se fracturó también. El, que, el otro que iba en las encuestas de Morena terminó de candidato de MC. Sí. Sacó, creo que, 8%. ¿no? O sea, le, le puso una paliza. Pues, ¿no? O sea, Pe no, no siempre. Acaban. Pero mantuvieron su fractura. Uh -huh. sí, mantuvieron sí, sí, sí. su fractura y, y la fractura acabó siendo victoria. Uh -huh. Uh -huh. Ve, Entiendo tu punto ve de Ve la punto. cantidad de votos y vas a ver cómo es fractura, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Pero Durango es un poco ese, ese experimento de cómo aprovechar la fractura interna. Porque imagínate lo que no pues se puede hacer. Entonces estás hablando de, de, de dos morena. condiciones: fractura interna sí. y, to y la oposición unida. Sí. ¿Con todo y MC o aunque un MC no vaya? Mira, MC ya lo vamos a, vamos a cocinarlo aparte. Mm. ¿Con MC o sin MC? Ajá. Porque ya no sabes tampoco, MC, de qué es factor. Yo qué? no sé. Bueno, en esta elección sí. no fue factor de nada. ¿De nada? De nada. De nada. Es decir. Corre el riesgo también de que si no se une a uno de los dos polos, o representa él uno de los dos polos, se vuelve irrelevante. ¿no? Ya, ya en estas, tú empiezas a dudar, porque dices, bueno, entonces qué factor estás jugando. Uh -huh. Porque si te vas, si te, si te vas en alianza con, con los uh -huh. otros, dices, bueno, se los chingaron a todos, pero aquí no. A ver, yo veo la oposición y, 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 y creo que no, no estoy optimista eh, hacia la oposición en ese sentido, uh -huh. eso porque. A ver, hay un desastre de país. Sí. Hay el crimen, la corrupción, la inseguridad, los feminicidios, la carestía, desempleo. O sea, tienes un potaje para que cualquiera sacara raja política del desastre, como López Obrador lo supo hacer claro. en sexenios anteriores. Sí. Y por el contrario, no solamente no lo logran hacer, sino que ahí te va. ¿Qué tiene hoy el presidente? El presidente tiene 22 gobernadores suyos. Tiene a los gobernadores de oposición sometidos. Tiene una popularidad de 60%. Tiene 20.000 servidores de la nación recorriendo el país casa por casa, sí. chantajeando con que si no sí. votas por Morena, pierdes. Sí. Su sí. Tienes sí. 500 mil millones de pesos sí. de presupuesto en los programas sociales. Sí. Tienes mayoría en la Cámara de Diputados, mayoría en la Cámara de Senadores, tienes la UIF, tienes el SAT, tienes la PGR, que aparte ya mostró que es capaz de usarlos con todo el poder del Estado. Tienes empresarios, tienes medios, tienes al narco de tu lado. ¿Cómo le... Cuando dicen hay tiro, ¿de qué tiro están hablando? O sea, hoy por hoy, todas las encuestas por partido para el 2024 ponen a Morena 2 a 1 sobre los demás. Y todas las encuestas de careos entre corcholatas ponen a las corcholatas del presidente arriba. Todos los careos, cualquier combinación posible. Creo que hoy no hay tiro. ¿Puede haber tiro? Ah, no, claro que puede haber tiro. Hoy no hay tiro. Es que hay otros factores que parecen, como, como dicen los mamones, más subjetivos. Es más sub, subjetivo. Sí, sí, sí. Porque acuérdate que Andrés no sabe perder. No sabe perder. Pero tampoco sabe ganar. Es correcto, hermano. En el momento que construye algo, él solito lo destruye. Entonces, si te das cuenta, Andrés lleva una narrativa. Andrés es un experto en hacer enojar a los demás, en provocar. Ah, es un provocador nato. Es, es, es maravilloso en eso. Tendría sentido si operara en el gobierno y se vieran los resultados. Uh -huh. La verdad es que en el gobierno nada más destruye. Entonces usas esta provocación, esta perversión que tienes bonita para, para enchilar a todo el mundo, para desesperar a todo el mundo y al mismo tiempo estás destruyendo lo que deberían ser logros. Uh -huh. Ahí es donde empieza el crees gran ¿Tú eso finalmente va a explotar? Porque, sí. porque no, es, es, esto que estás diciendo primero, no ha permeado Primero la implota uh -huh. y luego explota. Sí, sí, sí. Entiendo lo que. Sucederá, dices. Sí. Porque cualquiera hubiera pensado que en el año 2, ya cuando estás viendo el tamaño del desastre, pues en el año 2 iba a haber un parteaguas. Y ya vamos en el año 4. Y sigue ganando elecciones y su popularidad pues, sí ha caído, pero tampoco que tú digas a qué grave está la situación. Sigo para el desastre país. Es decir, la narrativa se sigue imponiendo a la realidad. Sí, ha sido capaz de... Pero eso. Ya, ya empieza una parte de la implosión. Porque ni tú, ni yo, ni ninguno de los muchachos que está trabajando uh -huh. aquí en el basurero de la historia. Uh -huh. Olvídate de eso. Nadie dijo. O sea, sí se ha dicho. Pero lo dijo Porfirio Muñoz Lerra. Uh -huh. Eso fue tremendo. ¡Exactamente! Eso fue tremendo. Espérate. Espera, hermano. Mira, mira. Espérame tantito. Nada más deja, le muestro a mi carnal. Ah, caray. ¡Ah! ¿Un mapache? El mapache de todos los tiempos. Ah, Aquí está, qué bello. El basurero de la historia. ¿Cómo, ¿Cómo le vamos a poner? Le vamos a poner en la madre, ¿no? <risa> <risa> Acuérdate que Andrés acaba de decir. ¡Claro! Pues sí, sí, sí se da dinero. Sí, Y, sí, se, sí. y se dan despensas. Somos. Pero, pero no como somos antes. Somos igual de mapaches, nomás que nos vemos más bonitos. Más tiernos, ¿no? Más de peluche. Ya. Ah, sí, 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 sí. Mira, ese. Qué Mira. bonito. Ah. ¿Qué es eso, hermano? Oh, ¡Audios! Ah, no, espérate, espérate, quédate con el mapa. Ah. ¡Audio! ¡Ah! Lo que no ha de haber aquí, hermano. ¡Uy! Si están desde el basurero de la historia, imagínate, para todos lados, desde todos lados, tremendo. Y Pero mira. ya nos espía a los opositores, ¿verdad? No, mira... No. <laughs> ¡Unos videos! ¡Ay, ¿por qué me los das a mí? No, nada na más para que los tengas en tus manos, que ah, no te lo cuenten. Hermano, qué bonita cosa. Al basurero de la historia, ¿no? ¡Ay, okay, guárdamelos ahí! ¡Exacto! Perfecto. Y mira, <laughs> eh, también este va al basurero de la historia. Sí. Eso venía. Se el mismo por paquete, ahí, ¿no? ¿verdad? Sí. sí ya, ya. ¿Dónde? Por ahí por Mira, este acá y este acá. Ahí, eh, y... Sí, al cabo que están hasta extorsionando a los burócratas para que compren el libro, 200 pesos cada uno. Corchol ¡Las corcholatas! 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 corcholatas. corcholatas. <laughs> ¿Ya al basurero? También? Directo al basurero de la historia, sí. Sí, P puede parecer a lo mejor, si quieres tú, un poco apresurado. Eso te iba a decir. Pero, pues, ya lo tendremos aquí listo. Que estén listos. ¿no? Así Porque es. Porque nunca sabes. Carnalito, muchas gracias. Ya sabes dónde. Oye, hermano, qué bien. ¿Eh? Porfirio dijo... Por Porfirio no nada más es aquel muñozledo no, no, no. Porfirio es el que le puso la banda presidencial, al que escogió Andrés Manuel para ponerle la banda presidencial en el día más importante de su carrera política. ¿No? O sea, no, no es de que oye le tocó a Porfirio en un sorteo. No no. no, 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 no. López Obrador quiso que Porfirio Muñoz Ledo fuera presidente de la Cámara de Diputados y le pusiera la banda presidencial. El mismo Porfirio hace explícita acusa. La relación entre el gobierno y el crimen organizado. El narco. El narco, broso, y lo escuchaba ayer de Woldenberg, de José Woldenberg, siempre había jugado sí. un papel como de observo e incido. Sí. ¿no? Veo quién queda y entonces lo copto. Pero lo que tienes hoy es un crimen organizado que está estratégicamente operando a favor de un partido político. Es decir, sí. así como en su época el PRI tenía sus sectores, ¿no? El sector campesino, el sector obrero, Morena tiene también sus sectores y tiene el sector narco. Sí. Y entonces el sector narco de Morena comete asesinatos estratégicos. Como, como parte del voto corporativo ahora. Totalmente. Comete asesinatos estratégicamente para aniquilar candidaturas, sí. impulsa a otras. Secuestra sí. rivales el día de sí. las elecciones. Sí. O sea, lo vimos en la elección del año pasado y vamos a ver qué termina documentándose en la elección de este domingo. Es decir, vamos a dejar de pensar que este es un elefante del que no vamos a hablar. Así es. No, no, no. Vamos a hablar de él. Es elefante. el elefante en la sala. Así es. Y Porfirio Muñoz Leo se lo dijo a López Obrador. Y tan lo puso en jaque que a López Obrador no le quedó más argumento que decir: Está viejo. Está viejo, Porfirio. Está viejo. Ya no le sube el agua al tinaco. Él me conoce. Eh. Esa fue la frase que. ¡Han cantado bingo! ¡Han cantado bingo! <laughs> dice, dice. Él me conoce. Sí, caos pues por eso. Por lo mismo. Claro. Él claro, te claro. conoce. Sabe de lo que está hablando. O sea, ya no estamos hablando si lo opinaste tú o lo dijo un tercero o se me ocurrió a sí, mí. No, 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 Estamos hablando de Porfirio Muñoz Dedo, el hombre que fue elegido por Andrés Manuel para poner en la banda presidencial. Y vamos a ver, Broso. En, en la lista del basurero de la historia, ¿dónde van a acabar los gobernadores traidores? ¿No? A, ver, ¿qué? a ver quiénes se ponen en la lista de los traidores. ¿Se pondrá en la lista de los traidores el de Hidalgo Omar Fayad por haber entregado su estado a Morena? le tocará algún bonito consulado, una bojita? Se pondrá en el basurero de la historia en la lista de los traidores Alejandro Murat por haber entregado o ir al gabinete. O, o Carlos Joaquín. Carlos Joaquín. El panista de Quintana Roo que sí. los dejó pasar y ya es territorio del niño verde. Oye, hermano. Quintana Roo, Quintana Roo, Quintana Roo, gobernado por una alfil del Niño Verde, es, yo creo que va a ser la cantera de reportajes más grandes de este país. Así es. Sí, sí, sí. Va a ser aquello una atasque, sí. hermano. No no, y digo, no, no, no. Desgraciadamente, no. pero así va a así ser. Va a ser. No, no, no. Da, da para poner una oficina de Latinus en Quintana Roo, nomás de la escandalera. que Oye, va a hacer Creo eso. que esa iniciativa tuya es, es, es muy buena. Yo voy a empujar esa iniciativa con todo Gracias, rigor el y con todo espíritu para que Latinus ponga una oficina en Cancún, aunque sea, no sé, de 600 pinches metros. Oye, hermano, ¿y qué me dices de ¿Eh? Tamaulipas? Ah. Tamaulipas. A, a, lo, a lo mejor a, ahí es donde. A, ahí es la bola del estambre, es muy cabrón. Es, el, es la puntita. Exacta, la eh, puntita nada más. Nada más. Nada más. Con que agarre ya no sé qué decir. Con que pero, agarres la puntita. No, hermano, no. Ay, no, no se me ocurre. Déjame, lo planteo de otra manera. Eh, 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 el estambre eh. tienes que agarrarlo de algún sitio. Sí. Y creo que ese sitio del está más lejos del. No. <laughs> no, está bien, pero entendemos el punto. O sea, ahí sí. está... Pero no del extremo de atrás, el no, otro no, no, extremo. No. Ahí sí. le vas a empezar a hurgar, a jalar por ahí, y vas a terminar en la gran alianza... Entre el huachicol, Ay, el narco y morena, bueno, ahí vas a terminar. Pero que además se ha cocinado a lo largo de 40 años, Carlos. Así es. O sea, ya sabes que sí operan, ya sabes que hay factores que han operado uh -huh. todo el tiempo, y, a, y, y ahora pues empieza un nuevo, un capítulo más uh -huh. de esa historia que viene balaseándose desde hace 40 años. Ay, hermano. Ahora, con el nuevo PRI. Así es, ¿no? Con Porque... el nuevo PRI guinda. Oye, ¿tú crees que el PRI se va a morir? <laughs> no. Está, está, está muerto. Está ah, muerto. No, eh, ah, pero ¿no crees que ya le extendieron muchos certificados de defunción y revive? Pero así ha sido. O sea, es un muerto viviente. Mm, mm -hmm. O sea, realmente, para finales, de, de, para finales del, del siglo, de, o sea, llegando al 2000, ya era una muerte. O sea, sí, 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 ya sí. era una muerte. En el 2000. Hay un primer fallecimiento. Exacto, ¿no? y entonces de pronto recibe cargas en el Pero Pecho, regresó y regresó con todo, con Peñaneto. En su momento Peñaneto tenía también 20 gobernadores. No, ¿sí? Regresó no con todo, regresó por todo. <laughs> sí, sí, sí. Es correcto, es correcto. ¿Y qué crees? Se lo llevó. Así es. <laughs> sí, y sí. se lo llevó. Y tan se lo llevó, vamos a decir, eh, bien, por, si cabe bien. la palabra, que, que además recibe la impunidad. El gobierno, que sería como un, este, un antagónico natural, recibe los perdones, la sí. impunidad y los favores en este, en este nuevo régimen. Sí. ¿Cómo o sea, va el combate a la corrupción de este ah, sexenio, Bruce? Ahí está, ahí están los números. No, o sea, ya olvídate de que no. persigan a Pío, a Martín, no. ¿A Peña? ¿Dónde quedó el combate a la corrupción? Están terminando de arreglarse con los Ollas, imagínate. Y los puedes poner en el, en el mismo paquete. O sea, es el mismo paquete. Pío, Martín, sí. Enrique, este, Pemex, eh, los Ollas, lo, lo que tú quieras y mandes, caben todos en la misma bolsa. Ay, hermano. Ay, hermano. Y mientras tanto, López Obrador defendiendo dictadores. No podemos dejar de hablar de eso, hermano. La no, cumbre no de las Américas. Oye, veía yo la primera plana, la portada del Washington Post sí, ayer, sí, que decía: el presidente de México rechaza ir a la cumbre de las Américas porque Biden no invitó a tres países autoritarios. Dices sí. que, oye, fue el chileno. Así que claro. es de izquierda. Sí, 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 sí. Fue el argentino. Pero, pero ya de el chileno, si ya te fijas, ya empieza a deslindarse, por ejemplo, de la influencia Chávez, por ejemplo. Sí, claro. O sea, ya empieza también a decir, este, sí, sí, bien la izquierda, que a bueno la izquierda, izquierda pero, la izquierda, pero ¿hasta, izquierda, ¿hasta dónde? La izquierda se tiene que cortar los tumores de sí. la izquierda dictatorial. Así es. Y esos tumores son... La dictadura cubana, sí. la dictadura venezolana sí. y la dictadura nicaragüense. Sí. Y López Obrador, lejos de cortarse esos tumores, yo creo que un poco en esta soberbia de me da para eso y más. Los abraza. <laughs> los abraza y los alimenta. Sí. Y se ha puesto frente al mundo como el defensor de los dictadores de América Latina. Como, como el, el cartón maravilloso de nuestro querido Magú, ah. del maestro, maestro Magú. Venezuela no va por dictador. Este, Nicaragua no va por dictador. Cuba no va por dictador. Y México no se presenta por demócrata. <risa> <risa> ¡No mames! Sensacional. ¡No, no Sensacional. mames! Sensacional. Y volvemos otra vez a, a, a esta perversión. De Andrés, ¿no? O sea, la narrativa de querer tener un lugar en la política mundial. Mm. ¿Cómo vas a tener un lugar en la política mundial si no es pateándole los huevos al imperio yanqui? Con los dictadores. Exacto. Defendiendo de dictadores. Eres el representante, el aval, el defensor de los dictadores. Y los dictadores usan, como siempre, el pretexto de ¿por qué? Fustigan a mi pueblo. No, no, cabrón, nadie está hablando de tu pueblo. Tu pueblo es querido y amado. Tú eres uh, un dictador, así cabrón. Es, así es. Así no es, es, es tu pueblo. Estoy de acuerdo contigo. Y pero ya dijo que va en julio a la Casa Blanca. Ah, sí. ¡No voy! O sea, me va vale la madre su pinche cumbre, pero yo voy a verlo en julio. ¿Mm? Yo lo voy a ir a ver en julio. A ver cómo le va, ¿eh? Ah. Porque, pues ahí, ahí hay señales en distintos sentidos. Hay señales que salen de la embajada, hay señales que llegan desde allá. Hay muchos México y hay muchos Estados Unidos. Así es. Y hay muchos expedientes de México en Estados Unidos. Ay, hermano. Como y, siempre. Y más después de lo que hemos visto últimamente. Así ¿no? es. Después de lo que ha pasado en las elecciones. ¡Claro! Ay, hermano. El basurero de la historia. Así es. ¡Ah, deja, deja! ¡Muchachos! Mira, me tienes que ayudar con esto. ¿Cómo? Sí, me tienes que ayudar. Muchachos, acá, vengan, vengan, muchachos, vengan. Mira. Ya, ya, ya los, ¿Ya? ya los muchachos tienen esto listo, pero yo quería consultarlo contigo. Fueron tan amables y caballeros los muchachos sí. del basurero de la historia que me preguntaron: oiga, ¿ya metemos al caballero aquí o todavía nos esperamos? Dije: mira, ahorita viene Loret. Ahorita viene mi, her mi hermano, cabrón. O sea, me estás preguntando si ya se ganó su lugar en el basurero de la historia. Sí. Yo creo que no se ha ganado su lugar en el basurero de la ¿Ah, historia. No? Creo que el trono del basurero de la historia lo está esperando. Ay, cabrón. De plano. Muchachos, pónganlo encima del trono, por favor. Ni pedo. No ni sé. Ni pedo. Por eso te esperé. Mira. Ahí, 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 exacto, hermano, eh, eso es. Hermanos, volten para acá. Mira no más que foto. Mira no más que maravilla. Chingada. Hermano, vámonos antes de que se nos antoje quedar. Exacto. Por allá.